próxima nota la presentamos desde el consultorio de la odontóloga Patricia Campos. Le hicimos algunas consultas relativas a la ortodoncia. ¿Cómo estás, Rosana? Mira, cuando uno se plantea un objetivo en lo que se refiere al tratamiento de ortodoncia, siempre tiene en cuenta el factor estético. Y hay veces que los pacientes no comprenden lo importante que es su colaboración, sobre todo en todo lo que tenga que ver con la higiene dental. Muchas veces es motivo de dolores de cabeza. Estamos acostumbrados a remarcarle, a mostrarle. El paciente tiene que acostumbrarse a comer distinto, a cepillarse distinto. Tiene que vivir con un su cepillo en la mochila, en la cartera del colegio. Y no siempre se cumple eso, no siempre lo hacen. No solamente los pacientes adolescentes, también a veces hay inconveniente con los adultos. Así que la excusa de estuve trabajando y no me cepillé, no es nada raro. ¿La falta de cepillado o un mal cepillado qué puede provocar? Mira, cuando vean las imágenes van a darse cuenta que la falta de un correcto cepillado, porque no podemos decir que el paciente no se cepilla, a lo mejor se está cepillando mal, puede traer a largo plazo la descalcificación de las piezas dentarias. Quiere decir que hicimos un esfuerzo en tiempo, los padres hicieron un esfuerzo económico o el paciente adulto hizo un esfuerzo económico, y da pena cuando uno retira los brackets ver los dientes con unas manchas blancas que no hay con qué tapar. Un consejito final. El paciente tiene que valorar que el estado de la salud bucal no solamente tiene que ser cuando uno no tiene la ortodoncia. Siempre le digo a los pacientes, si sin brackets la boca es un acúmulo de cosas, cuando uno le coloca la aparatología, eso es como un imán para todo lo que pase cerca. Así que tienen que utilizar cepillo para ortodoncia, cepillo común, cepillo interdental, tomarse su tiempo y valorar lo que es la correcta higiene de su boca.